aquí del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, presentando hoy la clausura de lo que fue las escuelas de formación, presentando un sinnúmero de artistas locales y en los municipios circunvecinos. Esto fue un despliegue cultural donde mostramos lo que fue danzas folclóricas, danzas modernas, música, teatro, poesía y la gala de exposiciones de pintura de los estudiantes de las escuelas de formación artística. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de hacer un reconocimiento a todas aquellas agrupaciones que me apoyaron en los diferentes eventos durante la vigencia 2020-2023, cumpliendo así todas las metas propuestas por el plan de desarrollo del cambio es con la gente. Muchas gracias al alcalde Agoberto Domínguez por haberme dado la oportunidad de llevar las riendas del Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Estoy muy agradecida con el municipio por la subvención recibida. Es una oportunidad muy gratificante. Estoy muy contenta. Quiero decirles que estos eventos son importantísimos porque esta es la forma de rescatar nuestros valores, tanto los artísticos como los culturales, los sociales. Esta es la forma de que los festivales no se pierdan, que la gente no se pierda, y qué bonito es que existan este tipo de eventos para bien de nuestras comunidades. Bueno, quiero decirles que en este cuatrenio de esta administración tuvimos mucho apoyo por parte de la Alcaldía Municipal a través del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Puerto Tejada. Quiero decirles que a través del Instituto Municipal pudimos crear o fortalecer las escuelas de formación artística en danza. En el caso mío, en danza, estamos con la escuela de a todo ritmo, tenemos la escuela de música, tenemos varios profes en la parte musical, en la parte vocal, y ha sido muchos niños y con ellos sus familias que han sido beneficiados de los proyectos, de los programas del Instituto Municipal de Cultura. Invito a todas las personas que también quieran hacer su emprendimiento, unirse a estos cursos para capacitarse cada día más, porque nos ayuda tanto en a aprender conocimientos y también para poder formar nuestra microempresa. Estoy estudiando psicología en la Universidad Unicatólica. Este semestre fui pues por la subvención económica y pues quiero darle muchas gracias a la alcaldía por esta ayuda que nos está dando, ya que es demasiado importante continuar con este proceso porque nos ayuda a las personas que queremos seguir estudiando, queremos formarnos, a poder cumplir nuestro sueño y nuestras metas. Entonces estamos muy agradecidos y esperamos que para el próximo semestre se pueda hacer otra vez la subvención. Muchas gracias. Para mí es un gran honor estar participando en este gran evento de cierre de la parte cultural del municipio. De verdad, pues estuvimos durante estos 4 años participando en los diferentes certámenes que se realizaron y dándole a estos muchachos, a estos niños, para que salgan de esos conflictos, ocupándole ese tiempo libre, porque de verdad lo necesita Puerto Tejada. Y con mucho cariño, pues, le agradezco a Farley de haberme tenido en cuenta, haberme dado este reconocimiento, que es para todo el grupo Ecos de Ébano. Con mucho gusto, dejando huellas por todo el territorio colombiano, Ecos de Ébano. Hoy estoy en la Casa de la Cultura Puerto Tejada, recibiendo y haciendo acta de lo que es el inicio del curso técnico operario de cuidado estético de manos y pies y con la entrega de los materiales de formación. Lo importante de la formación es poder darle a la gente la herramienta y los materiales y el conocimiento para poder crear empresa, microempresa, unidades familiares de trabajo y poder garantizar también que puedan tener un bienestar tanto social como familiar, adquiriendo ingresos por medio de su trabajo.